La ciudad de Toluca registró, en las últimas 24 horas, dos casos de asesinatos violentos. La noche del miércoles, en la colonia El Seminario, desde un automóvil en movimiento balearon a un hombre cuando éste salía de su hogar. Aparentemente no hay motivo para este hecho delictivo, por lo que las autoridades indagan sobre los lazos que podría unir a este hombre con algún grupo peligroso. Horas después, al amanecer de este jueves, en el camino viejo a Cacalomacán, se localizaron los cadáveres de dos hombres, atados de pies y manos, amordazados y con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico. De acuerdo con testigos presenciales, sobre la espalda de uno de los cuerpos se localizó una cartulina en la que había un mensaje amenazante dirigido a la policía. Las autoridades realizaron operativos especiales para tratar de encontrar a los autores de estos crímenes, pero hasta el momento no hay resultados.